buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy venimos con una comida sana, rica, nos vamos a España y hacemos un buen pisto, ¿qué les parece? Así que manos a la obra y empezamos. Si tienen lápiz y papel, preparen, si tienen que apagar la lavarropa, la cocina, todo lo que hay que poner así como para 15 minutos desenchufarse de todo y compartimos estos minutos, ¿sí? Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a hacer esto en dos sartenes diferentes. Aquí en este voy a poner aceite de cañuelas, aceite de oliva. Si hablamos de pisto, hablamos de cocina española, por supuesto, hablamos de aceite de oliva. Entonces acá voy a poner lo siguiente: cebolla. Cebolla, fíjense así, no tan chiquitito. Pimientos verdes, los rojos voy a poner dentro de un rato. Ahí. Un poquitito de sal. Ahí. Aceite lisa de maíz o girasol acá. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es cocinar aparte la berenjena. Si nosotros no ponemos en sal o no ponemos en agua, que tampoco les recomiendo porque es como una esponja que chupa agua, después tenemos que estar exprimiendo, no. Pero la berenjena, fíjense, el centro desechamos. ¿Dónde está esto? La parte amarguita, la semilla. Solamente cáscara y la pulpa. Esto vamos a cocinar aparte. Si tiene que largar algún poquito, algo amargo, va a largar acá y no va a estropear todo el pisto o el salteado. Eso es importante. Así que vamos. Acá. Ahí, sal acá, ahí, comenzamos entonces, qué rico, yo le puedo poner acá unos dientes de ajo, si no quiero tocar ajo, etcétera, un poquito de salsa de ajo de Primicia, lo correspondiente a una cucharada aproximadamente, entonces, sigo y ahora sí que adelanté un poquito esto, voy con los pimientos rojos, qué rico va a ser esto. Después le podemos agregar, hay mucha gente que le puede agregar huevos, después ya podemos salir también de la dieta y un buen cantimpalo ahí, ya sería, pero nosotros con este pisto ya rico. Y acá empezamos a cocinar, ustedes van a ver que esta berenjena como una esponja absorbe líquido. Si está muy seco, no le pongan más aceite, pónganle así un poquitito de agua hasta que se tiernice, se empiece como a caramelizar. Momento en el que vamos a agregar acá, que yo voy a agregar ahora acá un poquitito de pimentón, infaltable en la cocina española. Y un poquito de ají picante también, si le quiero dar picor a este plato tan sabroso, tan sano. Fíjense cómo acá se va cocinando y yo esperando que tome más color, que se vuelva más tierno. Ahora sí, estamos esperando así un poquito. Ahora sí, fíjense, ají picante. Primicia tiene un espectáculo, es el sabor que tiene, porque a veces decimos, ay, qué rico, picante, pero picante tiene que tener un buen sabor, o si no, ahí está, ya le ponemos, fíjense cómo esto va perdiendo, ya un poquitito su textura, pero que quede siempre así, crocantito. Ahí voy a hacer morir dos hojas de albahaca. Qué buen aroma ya se desprende. Y acá fíjense, estas berenjenas están. Entonces en este punto apago el fuego y voy a integrar. Ya se cocinaron, integro acá. El aceite dejo. Y ahí vamos. Integro qué bueno. Ahora sí. Qué fácil que es. Qué fácil hacer esto. Ahí vamos. Tengo ya todo. Tengo sal, tengo pimentón, tengo ají. ¿Y qué le voy a poner ahora? Fíjense lo que voy a hacer. Acá voy a poner un poquitito. Voy a sacar un poquito. Acá un poquitito de aceite de oliva. Diluyo en la esencia de humo. Acá. Esta. Y aquí va. Entonces, esto me va a salir bien ahumado, con un excelente sabor, para comer con un pan tostadito. O aquí, romper dos huevos. Y tengo una comida riquísima, sabrosísima y bien, bien rápida. Ya está, pisto listo. Nos queda servir nada más. Aquí tengo el pisto, entonces así lo dejo y ya sabemos cómo o acompañar con huevos o para comerlo así o para volcar sobre unas pastas, inclusive sería riquísimo. Y si queremos hacer una pasta o un paté, entonces directamente vamos con el mixer. Tenemos la pasta o el paté. Verdaderamente, si vamos por el nombre académico del paté, necesita más materia grasa, necesita manteca o crema, pero que nosotros estamos con los martes, que son martes bastante light, bastante livianos, comida sana. Imagínense tener esta pasta sin tener prácticamente grasas saturadas, porque lo que tenemos es un poquito de aceite de oliva y un poquito de aceite de maíz o girasol. Así que podemos comer muchas hortalizas, verduras, sin necesidad de cargo de conciencia ni nada. Un pan tal vez integral, un pan diet, y tenemos una picada verdaderamente sana, que vale la pena. Acá tenemos, miren lo que es esta panera de Morena Toro. Es una belleza. La consistencia de este mixado que hemos hecho recién. Fíjense, ahí tenemos para ir picando con un sabor ahumado, un sabor a pisto ahumado, picantito, como nosotros le queramos poner, en este caso ají picante. Y ahí tenemos, vale la pena. Hay tantas cosas que podemos hacer sanas y que va a gustar a toda la familia. Con esto cubrimos un pescado al horno, una pechuga, pechugón, muchísimas cosas. Esta pasta sobre unas pastas, por ejemplo. Así que bueno, ustedes ya saben mejor que yo con qué les gusta en la casa, pero implementen este tipo de comida, no se va a arrepentir. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias por la preferencia, como siempre les digo, y muchas gracias a los que permiten que yo también pueda entrar a sus hogares con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias entonces a Tecnocentro, la mejor tecnología para equipamientos gastronómicos. Vaya y visite, porque vale la pena. Lo mejor también, y el agradecimiento para Morena Toro. Miren lo que son estos individuales de grabado de Ñandutí. Miren lo que es esta panera, 100% paraguayo. La materia prima y la creatividad de estas dos excelentes personas que están haciendo una revolución con los uniformes, todo, etcétera. Muchas gracias a Puratos, lo mejor de la chocolatería y productos para pastelería. Muchas gracias a Copalsa, como siempre, tantos años trabajando juntos, igualmente que Pechugón y que Primicia. Gracias a todos ustedes. Mañana venimos entonces con soluciones. A ver qué traemos de solución. que tengan un buen final del día, disfrútenlo sin estrés, con muchas ganas de vivir, que es lo que vale la pena. Y mañana a las 12:15 en punto nos encontramos, si Dios quiere.